Lo vemos a nuestro alrededor cada vez más diariamente. Gente con poder siendo abusivos. Pero los Avengers no eran así. Yo sí creía en ellos. Sigo pensando que las cosas suceden por algo. Tal vez esto es lo que estaba esperando. Quizá al fin formo parte de algo importante. ¡Ya veo el puente, Abu! ¡Mira! Ya era hora. Oh, este asiento no se reclina. Es tan hermoso. ¿Por qué llaman a este puente Golden Gate si no es dorado? Hay un montón de chicos. Seguro que sus historias son geniales. La competencia es lo que te hace fuerte. ¿Y si no les gusta mi historia? ¿Y si no viene al caso? Digo, tiene que ser perfecta. Cuando naciste, tu hermano dijo que tenías los ojos saltones. ¿Qué? Pero a mí me parecieron lo más bello que había visto en toda mi vida. Todos somos únicos, Kamala. Debes sentirte orgullosa de ti misma. Te quiero, Abu. Y yo aún más. Y no dudo que tú vas a ganar. ¡Ay! ¿Te lo imaginas? Y tenemos como el fanfic ganador de todos los tiempos, ¿ah? Los Avengers contra los malvados lagartos de las cloacas por Kamala Khan. Y la multitud enloquece. ¡Así se habla! Prométeme algo. ¿Ganes o pierdas? Oh, siempre seré buena, Abu. Oh, Beta. No basta con ser buenos. Hay que tomar acción. Esa es mi niña. A la izquierda está el cuartel general de los Avengers de la costa oeste y pronto aterrizaremos. ¡Oh, vaya! ¡Rápido, Abu, vamos! Ya voy, ya voy. Dame un momento. ¿Será así de alto en persona? ¡Cielos! ¡Suerte que eres una estatua! Siempre tiene que posar. Bienvenidos al Día de los Avengers. Hola, finalista. ¿Cómo te llamas? Kamala Khan. Y este es mi papá. Yusuf. Los Khan, perfecto. No olviden participar en nuestra búsqueda del tesoro de cómics. Si obtienen los 5, podrán entrar al balcón VIP. Cuando los tengan todos, escaneen su teléfono en el elevador y listo. ¡Diviértanse! ¿Acaso no tienes suficientes cómics? Pero, ¿el balcón VIP? ¡Lo necesito! Esto es genial, pero me gustaría ver a los auténticos. Dice que debes escanear los códigos de barras para obtener el pase VIP. Un cómic en cada stand. No sé a dónde ir primero. ¡Todo!
¿Tienes uno de nuestros cómics VIP? Hay que acertarles a los objetivos rojos, no a los verdes. 150 puntos para ganar. ¡No hay problema! Es todo mío. ¡Vamos! Muy bien, tengo un cómic. Ahora por los demás. ¡Diablos! ¿Estás bien? No, ya tengo este cómic. Necesito el del Capitán América para completar la colección. Espera, si tienes repetidos, ¿quieres cambiar? ¡Claro! ¡Genial! Luego nos vemos. Este ya se agotó. Un momento. ¡Esos son cielos guantes repulsores! No puede ser. ¡Esto es increíble! ¿Qué atrocidad es esta? Mil disculpas. Eres tan pequeña que no te vi. No te sientas intimidada por un hijo de Odín, aunque comprendo tu reacción. ¿Cómo te llamas? Kamala Khan. Ajá. ¿Y qué es eso que llevas en la mano? Unas de muones de alta densidad, el guante repulsor Mark III, el primer amor de Tony Stark. Por las barbas de Odín. Eres tan intimidante como el propio Tony. ¡Y eres simpático! Sí, es cierto. Contempla una verdadera arma que no necesita mejoras. ¡Oh, cielos! Quien obtenga este martillo, si él o ella es digno, poseerá el poder de Thor. Así es. Es la diferencia entre los juguetes de Stark y el poder de un dios. Supongo. Pero todo héroe inicia de algún modo, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto. Tú eres muy sabia para ser tan joven. Gracias. ¿Tú también? Kamala Khan. No olvidaré tu nombre. ¡No puedo creerlo! ¡Acabo de conocer al dios del trueno! ¡Qué alucinante! Cómics, premio, concéntrate. No lo olviden, la firma de autógrafos comienza a las 2:30 en el escenario principal. Conozcan a los héroes más poderosos de la Tierra. Me encanta tu cabello. No has pensado. ¿Puedo intentarlo? ¡Inténtalo, vamos! Debo hacerlo mejor si quiero ese cómic.
tampoco. Ser casi digno es bastante bueno. Aquí está tu cómic. Gracias. Sí, dos menos. ¡Levanta el martillo! En la Segunda Guerra Mundial para golpear a Hitler. ¡Esto es grandioso! ¡Estorbas! Yo lo siento. Este concurso debería ser para verdaderos fans. Oye, ¿qué te hace creer que no soy una verdadera fan? También merezco estar aquí. ¿En serio crees que los Avengers leyeron tu historia? ¡Largo de aquí! Cuando la multitud y la prensa y el mundo entero te diga que te muevas, debes plantarte como un árbol junto al río de la verdad y responderles no. Muévanse ustedes. ¿Qué? ¿Sabes quién lo dijo? Un verdadero fan lo sabría. Sí, como sea. Salgamos de aquí. Genial. Ya no quedan cómics. Oye, si te sirve de consuelo, eso me pareció muy valiente. Gracias. Supongo que adoras a la Capitana Marvel. Está en el espacio, le habría encantado conocerte. Perdón, eres el Capitán América. Yo soy Kamala. Kamala Khan. Khan. Tu historia era sobre los viles lagartos. ¿Lagartos de las cloacas, sí? Sí. Sí. Thor quedó encantado con ella. Le recordó un problema con lagartos de cloacas en Asgard. ¿Leyeron mi historia? Todas las que enviaron. ¡Eso es grandioso! Oye, Cap, hay que subir al escenario. Tarleton está impaciente. ¿Has visto a Thor? Ya debería estar aquí. Ah, yo lo vi. Yo lo vi, sí. Estaba cerca del stand de Stark. Pero tal vez ya no está ahí, porque también lo vi irse. ¿Quién es ella? Nat, quiero presentarte a una de nuestras talentosas concursantes. Ella es Kamala Khan, experta en los lagartos viles de las cloacas. Ah, es cierto. ¿Eso que me pusiste a hacer con las tapas de alcantarilla? Fue grandioso. Bueno, pero no es nada comparado con lo que pasó entre Madame Hydra y tú. Eso fue una locura. Hay que subir al escenario. Sí. Gusto en conocerte, Kamala. Nos vemos, pequeña. ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Era el Capitán América! ¡Y Black Widow! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Otro cómic más! Thank you.
¡Genial! ¡Más cómics! Que no te afecte. Esos son los científicos de la tele. Te regenera para las personas, no un juguete para billonarios. Aún puede serlo, solo concéntrate en lo importante. Nuestro trabajo cambiará el mundo, George. Sé que no te gusta tanto alboroto, pero todo esto valdrá la pena. Él querrá el control y la ganancia. No se lo permitiremos. Este es tu momento. Con la inversión de Industrias Stark y tu mente, serás un héroe para todas estas personas. ¿No lo ves? Estamos tan cerca. Aquí estás. Bruce. Tú desapareciste esta mañana. Siempre hay trabajo que hacer. Lo sé. ¿Qué ocurre? Nada. Es que hemos recibido unas lecturas extrañas de la... del reactor. George, tenías razón. Tal vez nos precipitamos en hacerlo del conocimiento público. ¿Crees que podríamos comprobar los números al menos una vez más? Ah, sí, sí, por supuesto. Gracias, lo lamento. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Me perdí. Claro, te ayudaré a volver al evento principal, ¿sí? Este ya lo tengo. Momento, tal vez pueda hacer un intercambio con ese niño. Oye, tengo el cómic que querías. ¡Genial! Te lo cambio. Un placer hacer negocios contigo. ¡Ya casi! ¡Balcón VIP! ¡Aquí voy! ¿Capitán América y los Avengers? ¿Clash of the Superheroes? ¡Wow! ¡Hulk aplasta! Está bien, aquí voy.
Director, ¿no le preocupa que el reactor del helitransporte no pueda contener este terrigen? No sabemos nada sobre... No avanzaríamos si no estuviéramos por completo seguros. El Quimera ofrece protección y seguridad para los Avengers y S.H.I.E.L.D. juntos. Gracias. Bruno jamás me va a creer esto. No, oye, niña, ten cuidado. Esté bien. Beta, este es el elevador hacia tu balcón elegante. Necesitas el escáner de... ¡Ábrete, sésamo! ¡Aquí voy, señores del cómic! Fuente de energía limpia, el Terrigen. Parece que es muy poderoso. Para explicarlo mejor, aquí tienen al genio tras su descubrimiento, el Dr. George Stapleton. Gracias, Capitán Reyes. El Quimera está potenciado por un nuevo mineral, el Terrigen. Hace 3 años encontré una extraña roca, sí, en la bahía de San Francisco. Luego de estudiarla a fondo, quedó claro que este mineral... ¡Hola, San Francisco! Ciudad de buena gente, deliciosa, comida y... ¡Sí, estacionamiento! Estoy buscando una solución para eso. ¿Bonita mochila? ¡Vaya! Ay, no. Esto no me gusta. Debemos salir de aquí. ¡Vamos! Parece más que un accidente. Los accidentes no existen. Thor, Tony, revísenlo. Ahora. No te retrases. Alista el Quinjet, Nat. Por si acaso. Ya voy. ¿Te estabas esperando? Pues, sí, es obvio. Dejé que me alcanzaras. ¡Vaya! Esto se acaba de poner interesante. Terminemos con esto. Te llevo ventaja. Oh, intenta despejar una vía en el puente. Sí. ¡Ya, ya, ya! Tenemos al menos 2 docenas de hombres armados. ¡Necesitamos refuerzo! Ustedes no son dignos. Tony, Thor, ¿cuál es su estado? Hay mortales atrapados y muchos hombrecitos enojados con armas. ¡Ah! ¡Acabo de atrapar un autobús! Tal vez debí desayunar un poco mejor esta mañana. Thor, gracias por la ayuda. Tenemos civiles atrapados detrás de esas barricadas. Entendido. Quédense atrás. Me encargaré de ellos. ¡Le cubrimos, Thor! Esto será divertido. Thor, ¿a quién nos enfrentamos? No me dijeron sus nombres. Momento, esas armas son de S.H.I.E.L.D. Llamaré a la comandante Hill. Cap, atacaron hoy por una razón. Los Ebrus. Me quedaré en el Quimera hasta que averigüemos qué está pasando. ¡Ayuda!
hacia abajo. La ayuda viene en camino. Nuevo objetivo. ¡Maten al dios! Impresionante. ¿Estás sorprendido? Uy, arrogante. Me gusta. ¡Aquí vienen! ¡Escudos! ¡Adorable! Un convoy de S.H.I.E.L.D. fue secuestrado esta mañana. Es uno de los informes matutinos de Fury que nunca leo. Vamos, Tony, son importantes. Lo que tú digas. ¿Cohete expulsar? Tenía que Fury puso mi mejor tecnología en un mismo sitio. Esos cohetes harán mucho daño. Sí, lo sé, son mi maldita creación. Deberíamos asegurar el cristal de Terrigen. Si le dan esa cosa... En eso estoy. El doctor Tarleton se dirige a la cámara del reactor. De acuerdo. ¿Quién fue el extra de película barata que me disparó? Fury está rastreando el manifiesto completo. ¡Gil! ¿Qué tal está tu gato? ¡Dile a Fury que adoro que me disparen con mis propias armas! Te mantendremos informado. Y Gus está bien. No sabía que estabas escuchando en esa parte. Estos idiotas ya deberían estar huyendo a estas alturas. Tengo la sensación de que saben más que nosotros. Algo más está pasando. ¿De S.H.I.E.L.D.? ¡Tony! Cierto. Yo. Esa nave no está lista para volar. ¿Por qué se mueve? Alguien inició los protocolos de seguridad.
El piloto automático del Quimera tiene el control. Esto huele a robo. Necesitarás refuerzos. Negativo. Aseguren el puente. Las armas no pueden entrar a la ciudad. Recibido. Te toca, Bruce. Sí. Saludar a los fans y comer pastelitos. Concéntrate, Tony. Son peligrosos, Stark. Oye, esas armas fueron creadas para los buenos. ¿Acaso se trata de una broma? ¡No es el momento! ¡Concéntrense en esto! Cap, ¿qué rayos pasa allá arriba? No estoy seguro. Parece que el reactor está fallando. Veo lecturas extrañas en los monitores, como si nos atrajera una señal de calor en la bahía. ¡Abajo! Nat, va a destruir la ciudad. Repítelo, Cap. Tengo problemas para escucharte. Nat, ¿me recibes? Atención. Atacan el Quimera. Evacúen a los civiles.
¡Vamos, Paul! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Steve! ¿Me recibes? ¡Nat! ¡Nat! ¡Carleton, ¿estás ahí? ¡Están cortando las comunicaciones! ¡Capitán! ¡Tenemos un problema! ¡Lo sé, doctor! ¡Intenta capturar el Quimera! ¡Eso no! Nunca había visto lecturas como estas. ¡Iré hacia allá! El convoy transporta una bomba de disrupción sónica altamente letal. Nuestros enemigos planean detonarla dentro de la ciudad. Vamos descendiendo. Repito, una bomba de disrupción sónica. Aseguren el dispositivo enseguida. ¿Una bomba sónica? ¿Es una broma? Pero si la ONU las prohibió hace años. Demos un... Es así que es una entrada. Taskmaster. Hay que conseguir ese detonador. Si esa bomba explota, desintegrará todo en un radio de 16 kilómetros. Bueno, ¿qué estamos esperando? Se llama pasear del trasero.
La base del puente está asegurada. Estoy recibiendo unas extrañas lecturas sísmicas. ¡Tony! ¡Camión! Entendido. ¿Tienes hambre? ¡Me llevaré esto! ¿Sabes? Esperaba enfrentarme a ti. ¡Qué chistoso! No tiene pensado en ti para nada. ¡Ven por mí! ¡Se termina! ¡Ahora! Debe ser frustrante siempre estar un paso por detrás. ¿Vas a venderlo al mejor postor? O algo mucho más valioso. ¿Qué es eso? No pienso arruinar la sorpresa. ¿Tratando de darle sentido? ¿Te rindes? ¡Ni en broma! ¿Eh?
¿A qué conclusión te ha llevado tu investigación? ¿A que no eres el cerebro detrás de esto? ¿Y a que esto me huele a distracción? ¡Basta de hablar! ¡Cobarde! ¿Qué pasa? ¿No te gustan las sorpresas? Supongo que lo viste venir, ¿no? ¿Crees que han ganado? ¿De qué rayos estás hablando? Mira a tu alrededor, Romanov. El mundo recordará este día. El día que sus héroes fallaron. ¿Qué está sucediendo? La ciudad está colapsando. Engañaron. ¡Steve, me escuchas! ¡Sal de ahí! ¡Venga! ¡Al diablo! ¡No! Hace 5 años, los Avengers presentaron una peligrosa tecnología sin verificar y causaron daños en una escala sin precedentes. Nuestro querido Capitán América fue asesinado durante el intento de robo de esta tecnología. Miles de personas inocentes murieron y muchos aún llevamos las cicatrices de lo que hoy conocemos como el A-Day. Cientos se enfermaron, encerrados en capullos extraños, solo para emerger con poderes sobrenaturales de gran peligro. Sin cura aparente, la enfermedad se extendió por todo el país. Y aunque S.H.I.E.L.D. y los Avengers prometieron rectificar la situación, fue el testimonio del Dr. Banner el que le puso fin a una era. Sus queridos héroes transformaron San Francisco en una zona infecciosa, en cuarentena y llena de gas. Liberaron a seres enfermos y poderosos que siembran caos por todo el país. Muchos permanecen ocultos e inactivos. Así que le pregunto de nuevo, Dr. Banner. ¿Los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí. Con sus actividades prohibidas, los antiguos héroes más poderosos se separaron. Pero de la tragedia nació la esperanza. Luego de que el gobierno liquidara a Industrias Stark, el Dr. George Tarleton, víctima de A-Day y fundador de Avanzadas Ideas Mecánicas, cree que la ciencia es la solución para los problemas de nuestro país. Desearía saber qué le pasó al Capitán Rogers ese día, pero estaba lejos de la sala del reactor. No tengo esas respuestas, pero te prometo esto. Aprovecharé esta segunda oportunidad para el bienestar de todos. A.I.M. hallará la cura para la enfermedad inhumana. Palabras reconfortantes para las familias que quedaron destruidas por la enfermedad. ¿Pero se confía demasiado? Muchos critican las tácticas de A.I.M. Este supuesto ejército de la resistencia se hace más fuerte cada día. Aquí Phil Sheldon, reportando en vivo desde el aniversario de A-Day. No pueden ver la revolución justo bajo sus narices. Vamos. ¿Dónde se metieron? Debe haber una pista en algún lado. Hola, hola. Si logras entenderlo, copia todo. Los hallaré. A esto me refería. Vaya, Stark Retro. ¿Podemos hablar un momento, Beta? Sí, claro.
Las chicas se irán al retiro de la mezquita en un par de horas. Aún podrías alcanzarlas en el autobús. ¿Es esta noche? Kamala, ya lo habíamos hablado. Ir al retiro sería una buena ocasión para alejarte de todo esto. Respirar aire fresco, reír. Nakia se sentirá muy decepcionada si no vas. Tienes razón. Lo pensaré. Bien. Muy bien. Van a servir helado, ¿eh? Ah, y lo mejor, no habrá chicos, así que será divertido. Te quiero, Beta. Y yo a ti. Pero no lo entiendes. Muy bien. ¿En qué estaba? Recordatorio de contraseña. Primer amor. ¿Qué? Vamos, Kamala, tú puedes. Ah, claro. ¡Rayos! Vamos, chicos. Imposible. No puede ser. ¡Qué bien! ¡Entré! ¡Entré! ¡No puedo creerlo! Copia todo. Bendito sea tu ego, Tony Stark. ¡No! ¡Bloqueada! Sé que encontré algo. Lo veré en el cuartel general. Supongo que alboroté el avispero. Tengo que llegar al cuartel y ver qué hay en esta memoria. Están por todos lados. ¡Ah!
Washington. Así se hace.